Hi, student. Welcome to the Storyteller's topic. In this video, we will use regular verbs, irregular verbs, connectors, and vocabulary necessary to build personal, historical, and social narratives based on events that occur in the past. Remember that the simple past form is used for actions that happened in the past at a certain time. Observe the following account of Patty's personal events. Como puedes percibir, todos los verbos se encuentran en pasado simple debido a que todas las acciones son consecutivas. Por ejemplo, en esta oración extraída del texto, "Last weekend was hectic", el verbo was es el pasado del verbo go, el cual es un verbo irregular que sufre cambios en su totalidad. En el caso de los verbos regulares, solo se modifican agregando de o ed para cambiarlos a pasado simple, como en el ejemplo que a continuación te presento. I switched it off. Continuando con el análisis de la narración, observamos expresiones de tiempo como last weekend, fin de semana pasado, all day, todo el día, y at night, por la noche. También encontramos conectores de secuencia como first, second, as soon as, after a while. Observa su aplicación de acuerdo con el orden lógico en que ocurrió cada acción. First, the alarm went off and I switched it off. Primero, la alarma sonó y la apagué. Suddenly, I felt the sun on my face and woke up. Repentinamente sentí el sol sobre mi cara y desperté. As soon as she got to the mall, I drove to catch up with her. Tan pronto como llegó al centro comercial, manejé para alcanzarla. After a while, I felt better. Después de un tiempo me sentí mejor. Existen otro tipo de narraciones basadas en hechos históricos, como en el ejemplo que a continuación te presento. Para comprender mejor esta narración, plantearé algunas preguntas clave. When Jaime Sabines was born? Respondiendo a la pregunta quedaría: On March 25th, 1926, in Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Este autor de origen chiapaneco estudió la carrera de medicina y la de lengua española y literatura en México. Su carrera lo llevó a publicar su libro oral en 1951. Observa este párrafo donde se hace uso de preposiciones como from y until, con las cuales se identifica un periodo de inicio a fin. Tal como se muestra en el ejemplo. From 1976 until 1979, Sabines was federal deputy for Federal Electoral District of Chiapas to the first legislature. Concluyendo con la narración, te invito a que leas los últimos dos párrafos donde conocemos sus obras: La Señal, Adán y Eva, Tarumba, Poemas en Prosa, así como ganador de varios premios como el Premio Javier Villaurrutia y el Premio Nacional de Literatura, entre otros. Él fue considerado por Octavio Paz como uno de los mejores poetas contemporáneos de nuestra lengua. Espero que hayas comprendido la construcción de cada relato expuesto en este tema. Recuerda que puedes hacer uso de expresiones de tiempo, conectores de secuencia, verbos regulares e irregulares, preposiciones y vocabulario que son elementos clave en este tipo de textos. Te exhorto a que practiques las narraciones de eventos sociales cuando tengas la oportunidad de participar. Tú puedes.